Buenas noches, bienvenidos todos, buenas noches. Disculpen la demora en el inicio del live. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a empezar un espacio de difusión que vamos a estar realizando todos los días lunes a las 18 horas de Perú. Vamos a revisar un libro que es bastante importante dentro de la psicología junguiana, que es el libro de la profesora María Pilar Quiroga, publicado por Editorial Desclée de Brouwer, que se llama Carl Gustav Jung, Vida, obra y psicoterapia. Este es un libro que es bastante destacable debido a que es un trabajo muy serio de fundamentación teórica y también de introducción cronológica al desarrollo de las diversas ideas de Jung. El libro es un texto que va a agrupar el pensamiento de Jung en cinco fases. La primera fase es la época psiquiátrica de 1909 a 1900, de 1900 a 1909, ¿no? Sabemos que Jung se dedicó inicialmente a la investigación experimental, al estudio de la demencia precoz. Y bueno, y también tuvo muchos escritos, investigaciones en torno a la histeria, ¿no? Ya en esta etapa temprana, Jung va a desarrollar toda la base de su método clínico, particularmente toda la teoría sobre los complejos, ¿no? Va a ser de suma importancia, como vamos a ver en el texto. En una segunda etapa, vamos a revisar toda la etapa de colaboración con Freud. Que se extiende más o menos desde 1906, año en el que Jung entra en contacto con Freud a través de una correspondencia, y en el año 1907 lo visita personalmente, ¿no? En la ciudad de Viena, y va a desarrollar una relación fundamental hasta el año 1912, año en el que hay una ruptura importante a raíz de la publicación del libro Símbolo de Transformación. Y el año 1913, la definitiva separación de Jung del movimiento psicoanalítico. En una tercera fase, que bueno, que la autora establece entre 1913 a 1928, ella le llama la fase de confrontación con lo inconsciente y el renacimiento. Básicamente, Jung, a partir de la ruptura con Freud, se ve obligado a desarrollar su propio enfoque psicológico, ¿no? Sería el inicio de la psicología analítica. Pero también es empujado, ¿no? Hacia la necesidad de elaborar sus propios contenidos que están exacerbados. A esa etapa le va a llamar Jung la etapa de confrontación con las imágenes del inconsciente, y bueno, va a estar muy ligada, muy asociada esta etapa a toda la producción que él hizo en relación al libro rojo, ¿no? Y también a algunas de sus obras más importantes, ¿no? O sea, el inicio de la obra propiamente junguiana, digamos, tal como la conocemos, surge en esta época, ¿no? Y entonces después vamos a ver la etapa de madurez, donde él sobre todo desarrolla todos los conceptos ligados al inconsciente colectivo, a lo arquetípico. Y posteriormente la última etapa, ¿no? Que la autora va a llamar la etapa arquetipal, comprendida entre 1946 al 61, año en que muere Jung, donde Jung explora básicamente las relaciones entre psicología de Oriente y Occidente, todo el tema de la sincronicidad, y especialmente el simbolismo alquímico, ¿no? La autora va a dividir cada uno de esos cinco capítulos, de esas cinco fases, en apartados, ¿no? Va a comenzar primero hablando de las notas biográficas y autobiográficas de Jung.
después algunos conceptos fundamentales que se desarrollan en estas etapas, y después va a introducirse hacia el tema de la psicopatología para posteriormente hablar de los aportes dentro de la psicoterapia. Nosotros podemos también hacer otro tipo de clasificación, ¿no? O sea, podemos mencionar que había una fase, evidentemente, a partir de la obra completa publicada en Editorial Trotta, podemos encontrar del tomo 1, que es estudios psiquiátricos. Y el tomo 2, investigaciones experimentales, y el tercer tomo, que es sobre la psicogénesis de los trastornos mentales, todos los aportes principales de Jung en esta primera etapa, ¿no? En la que él trabajó en la clínica del Burgosli, como asistente de Eugen Breuler, y donde Freud aún no había establecido un contacto con Jung, pero de alguna manera Jung descubre, ¿no?, los estudios de Freud con respecto sobre todo a la histeria, y empieza a establecer un interés, que él va a decir inicialmente que no había tomado tan en cuenta al inicio, ¿no?, de sus lecturas, pero que a raíz de la misma práctica clínica, digamos, el propio Jung va a empezar a validar de alguna manera la aportación de un Freud, que en ese contexto médico, psiquiátrico, está totalmente desvalorizado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, ¿no?, que desde un inicio, Jung tenía una postura bastante, bastante crítica frente a a las teorías de Freud, ¿no? O sea, no es tan cierto, ¿no? O mejor dicho, no es nada cierto eso que se suele promover con respecto a que Jung era discípulo, ¿no? Discípulo de Freud, porque Jung era un clínico, un psiquiatra que llega a Freud a través de la necesidad de comprender y tratar a sus pacientes, ¿no? Y él va a establecer un paralelismo, como va a señalar muy bien la autora, entre la clínica, no, la fenomenología, podríamos decir nosotros, de los cuadros histéricos y de la demencia precoz. Recordemos que un punto común, ¿no?, entre ambos autores, entre Freud y Jung, va a ser esta idea, ¿no?, que hoy en día nos parece habitual, pero que en su momento era totalmente novedosa, de la psicogénesis de los trastornos mentales, ¿no? En la época de Freud, predominaba una medicina biologista, una medicina topográfica, ¿no?, donde neurocéntrica, donde se creía mucho que las funciones psíquicas eran un resultado, podríamos decir, directo, un fenómeno secundario de la estructura anatómica, ¿no? Incluso todos los desarrollos de la eugenesia, el hombroso, por ejemplo, o toda esta neuroanatomía, ¿no?, que se desarrolla a partir de Wernicke, Broca, tiene una base similar. Entonces, se solía creer que los contenidos psíquicos y las conductas y las funciones psíquicas eran producto de las estructuras anatómicas, o sea, que tenían una base orgánica. Por lo tanto, a esto le va a llamar Jung una psicología sin alma, ¿no? Se trata de explicar los fenómenos anímicos y psíquicos desde causas materiales, ¿no?, netamente anatómicas o fisiológicas. Esto hoy en día se mantiene también, ¿no? O sea, se trata, por ejemplo, de comprender o reducir un estado psíquico, vamos a poner la depresión, o podríamos decir, un trastorno como una adicción, netamente a factores orgánicos, ¿no? Dejando de lado cualquier comprensión de los aspectos propiamente psicológicos. Entonces, esta psicología moderna, tal como se denomina en este contexto, es la psicología que introduce la posibilidad de la comprensión de los fenómenos psicológicos desde sí mismos, ¿no? O sea, como fenómenos primarios. Esto era totalmente novedoso. Recordemos que esta lectura, ¿no?, dualista
de que los fenómenos anímicos eran producto o de la materia o anteriormente de aspectos espirituales, ¿no? La mayor parte de sanatorios, de hospicios psiquiátricos fueron administrados por religiosos, ¿no? Se creía que los trastornos mentales eran también inicialmente un castigo divino. Entonces, esta doble etiología, ¿no? Por un lado espiritual, muy ligada a la religión, y por otro lado biologicista, cientificista, no da lugar alguno a una comprensión psicológica de los trastornos mentales. Esto es algo novedoso y hay que reconocerle esto no solamente a Freud, ¿no? Porque Freud estaba dentro de esta línea, evidentemente aún muy ligado al naturalismo, pero había dado un paso importante hacia el reconocimiento del valor propio de los fenómenos psíquicos, sino aún más a toda la psiquiatría francesa, ¿no? La psiquiatría francesa, particularmente Charcot, fue el primero que demostró, por ejemplo, con sus experimentos, ¿no? De inducción hipnótica, que había personas que aparentemente tenían una condición física, pero que en un estado de trance se mostraban normales. Esto dio luces, ¿no? A que muchas de las conductas facticias, ¿no? Las conductas que los pacientes llamados histéricos, ¿no? Podrían simular, tenían un origen psicógeno y que por alguna razón la persona bloqueaba, ¿no? Estos contenidos. Entonces, había una serie de teorías alrededor que Jung va a tomar y va a investigar. Jung era básicamente un investigador, un científico, y como todo científico está abierto a la lectura, a la comprensión de todos los aportes que pudieran dar luz, comprensión sobre los fenómenos clínicos. Recordemos que en esa época todavía no se había desarrollado ampliamente la medicina molecular, la farmacoterapia, los psicofármacos. Entonces, el mismo Jung describe que él se sentía frustrado ante la dificultad de comprender, ¿no? Los fenómenos anímicos, particularmente la psicosis. Entonces, es así como él va a llegar al contacto con Freud. Hay una obra que es fundamental donde se reúnen todos los escritos, conferencias de esta etapa, ¿no? De la etapa del contacto con Freud. Está publicada dentro de la obra completa de Editorial Trotta como el tomo 4, que se llama Freud y el psicoanálisis. Y en ella ya se puede ver también una postura de Jung que no es del todo pasiva, ¿no? Sino que es crítica, sobre todo de los aspectos relacionados al excesivo énfasis que ponía Freud sobre el aspecto sexual. Esto lo vamos a ver también en el texto de Quiroga, ¿no? Con algunas citas que ella recopila. Es un trabajo monumental el que hizo la autora, considerando que la obra completa aún no estaba publicada y sistematizada, ¿no? Antes era muy difícil el estudio de Jung porque habría que revisar los textos de forma separada. El trabajo que hicieron en Editorial Trotta facilita mucho el estudio, ¿no? Sobre todo el estudio cronológico, temático de la obra de Jung. En una tercera etapa, el texto más referente es sin duda el libro rojo, ¿no? La etapa de confrontación con lo inconsciente. Sin embargo, podríamos decir también que uno de los manuscritos más importantes de Jung, que habla sobre la estructura del inconsciente y va a ser la base, ¿no? De las relaciones entre yo y el inconsciente, que está dentro del tomo 7 de la obra completa, va a ser un intento de fundamentación teórica y sistematización teórica de la propia experiencia que tuvo Jung con la relación con sus imágenes de lo inconsciente. Y esta técnica que él va a desarrollar, ¿no? Como una técnica, podríamos decir, novedosa, que va a complementar el trabajo con los sueños y el método asociativo que él usaba anteriormente, que va a ser la imaginación activa. La técnica de la imaginación activa se va a desarrollar posteriormente y se va a explicar en una conferencia que él va a hacer llamada La función trascendente. Pero consiste básicamente en facilitar la emergencia de ciertos contenidos simbólicos a través de la fantasía, la imaginación, y poder interactuar con ellos desde una actitud consciente, abierta, no crítica, receptiva.
Y bueno, todas estas imágenes, fantasías y diálogos fueron después transcritos en unos cuadernos, ¿no? Que se acaban de publicar también los cuadernos negros, y posteriormente fueron revisados y elaborados y acompañados de una serie de dibujos hechos por el propio Jung, que tendrían como resultado el libro rojo. Un libro que se ha publicado aparentemente por pedido del propio Jung recientemente. Jung consideraba que este libro, que permaneció en el misterio durante muchos años, que muy pocas personas podían ver, ¿no? No fuera publicado, porque él sentía que tenía que ver más con su interioridad, con su mundo propio, que con las ideas, ¿no? O los aportes teóricos o clínicos de su método. Sin embargo, es un libro central para la comprensión de la psicología analítica. En él ya se describen una serie de procesos simbólicos, contenidos importantes dentro de la psicología analítica. El mismo Jung va a plantear en sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos, que esta etapa de confrontación con lo inconsciente fue la etapa en la que surgió todo lo fundamental en su obra, ¿no? Y que todo lo demás fue el desarrollo de esta etapa. Después vamos a entrar a la etapa de desarrollo y madurez sobre los años 20 hasta los años 40. Jung desarrolla básicamente sus principales ideas, ¿no? Sobre todo las ideas, va a desarrollar teóricamente todo el mapa nuevo de la psique que él va a plantear, compuesto por conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Va a introducir inicialmente toda la idea del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Sobre 1934, por ejemplo, empieza él a revisar esta idea del arquetipo que ya estaba presente en sus obras iniciales como imágenes primordiales, ¿no? Había tomado esas ideas, pero no había desarrollado todavía los fundamentos más sólidos, ¿no? De esta argumentación. Y también, evidentemente, todas las conferencias relacionadas a la estructura de la psique, al inconsciente colectivo, a los complejos, van a ir tomando mayor forma en esta etapa. Y en sus últimos desarrollos, sobre todo Jung, se enfoca básicamente en el estudio del simbolismo alquímico. Algunos datos importantes para iniciar, como una introducción sobre la obra y la vida de Jung, es señalar que Jung nace el 26 de julio a la orilla de un lago en Constanza, en Suiza. Es hijo de un clérigo, Paul Jung, y de Emily Braithwaite. La madre de Jung, ¿no? Emily, era para Jung una mujer bastante misteriosa. Se dice que solía tener también ciertas experiencias mediúnicas, ¿no? O una intuición muy desarrollada. Jung va a describir la relación con su madre también en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, cuando habla de su infancia. Y solía decir que la madre le parecía a veces muy cercana y amorosa y a veces muy misteriosa. Esto definitivamente va a marcar también la relación de Jung con lo femenino, ¿no? Como, o sea, podríamos profundizar en esta relación que tuvo Jung con lo femenino, con su propia ánima, que no fue muy, muy simple, ¿no? Muy sencilla a lo largo de su vida. Jung va a estudiar en Basilea y después se va a inscribir en la carrera de medicina. Jung tenía un interés inicial por la antropología pero, y la arqueología, pero decide estudiar medicina debido a dos situaciones. La primera era que la profesión de arqueólogo implicaba grandes sumas de dinero que la familia de Jung no tenía. Y la segunda era que él tiene un sueño, ¿no? En el cual se termina orientando por la medicina. La relación de Jung con su padre no fue sencilla, ¿no? El padre muere en 1896, o sea, cuando Jung era bastante joven. Jung tenía apenas 21 años cuando muere el padre, y eso hace que él nunca pueda de alguna manera ser reconocido, ¿no? En su camino como psiquiatra por el padre. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung va a narrar un sueño
en relación a sus padres. Él sueña que su padre viene a visitarlo y él había ya publicado sus dos obras, ¿no? Iniciales, Símbolo de Transformación de la Libido y Tipos Psicológicos. Y entonces recibe muy contento al padre y le empieza a explicar de todo el recorrido que él había hecho, que ahora era un médico psiquiatra, que había publicado estos dos libros, le empieza a hablar de su relación con Freud. Y entonces, de alguna manera, en ese sueño, él puede recibir ese reconocimiento del padre, ¿no? Años posteriores. Sin embargo, la relación con su padre era bastante difícil. El padre solía, según Jung, atribuirse cierta autoridad con respecto a la religión. Cada vez que él cuestionaba algo, decía, bueno, es que la Biblia lo dice, las escrituras lo dicen, y eso generó por parte de Jung un rechazo a todas esas posturas dogmáticas, ¿no? Y religiosas. Jung va a tener que lidiar después con su propio conflicto con la religiosidad, entonces por ambos lados. Y la otra fuente fue sus primeras experiencias, por ejemplo, relacionadas a la madre. Estaba muy de moda en esa época las sesiones de espiritismo, eran muy frecuentes, el ocultismo. Y entonces una de sus primas, Helen Priestwerk, se dedicaba a hacer sesiones de espiritismo. Jung va a hacer una investigación como parte de su tesis, ¿no? Acerca de los fenómenos ocultos en base a esto. Y lo que va a plantear Jung básicamente es que esta personalidad de medium, de la prima, se debe a una personalidad compensatoria, ¿no? De lo inconsciente que busca de alguna manera adquirir cierta sensación de poder o reconocimiento frente a una vida que no ha podido ser realizada, ¿no? Entonces, esta tesis va a ser fundamental después también en todas las nociones que él va a desarrollar en torno a la figura de Miss Miller, ¿no? El caso que va a tomar en el tomo 5 de su obra, que era una chica poeta que empieza a tener fantasías y después hace un quiebre psíquico importante y va a seguir Jung el mismo argumento, ¿no? La idea de que de alguna manera los contenidos inconscientes compensan los aspectos conscientes de la vida y que una persona que tiene una vida poco relevante, poco importante, podría evadir su realidad a través de este mundo simbólico o este mundo fantástico, algo que después Campbell va a llamar también la fuga mágica, ¿no? Y bueno, y se empieza a plantear la idea de la fantasía como un mecanismo de evasión de la realidad, o el entregarse a este mundo de imágenes, de símbolos, ¿no? Que habita en el interior. Entonces, Jung tenía una postura bastante escéptica, bastante científica o cientificista con respecto a esos fenómenos. Sin embargo, él nunca perdió su interés, ¿no? En la investigación de estos aspectos, por los cuales Freud en algún momento le dirá que él era un místico, ¿no? Y que no podía de ninguna manera extirparle su interés por el ocultismo y estos fenómenos. Cabe decir que dentro de esta categoría, Freud ponía todas las expresiones, digamos, que no tenían una base científica, ¿no? Incluida la religión, el arte y todas esas expresiones que en última instancia Jung consideraba que eran también expresiones del alma, ¿no? Y por lo tanto eran aspectos que tenían que ser investigados por la psicología. O sea, más allá de validar, por ejemplo, si los fenómenos de espiritismo eran reales o no, si el contenido de las sesiones era real o no, el solo hecho de que las personas participen de estas sesiones y el solo hecho de que las personas tengan experiencias, ¿no? Psicológicas relacionadas a esos contextos de espiritismo eran ya un motivo de investigación para la psicología desde el punto de vista de Jung. Por lo tanto, Jung quería investigar estos fenómenos desde una perspectiva científica. Entonces, en 1898, él empieza su formación como psiquiatra, va también a hacer servicio militar. Jung va a participar mucho como médico durante la Primera Guerra también. Entre 1917 al 19, él también va a estar como un médico asistente. Y después va a presentar su tesis, ¿no? Sobre los fenómenos ocultos, doctorándose en psiquiatría, y va a ser el asistente de un famoso médico, Adrian Breuer, que era en ese momento reconocido por el estudio de la demencia precoz, ¿no?
de los fenómenos psicóticos, que Jung va a cuestionar de alguna manera que en esta categoría de demencia precoz se solía incluir una serie de trastornos que no eran del todo exactos, ¿no? Entonces, trastornos que aparentemente tenían alteración de la atención, de la conciencia, de la realidad, pero que no tenían un deterioro orgánico habitual, ¿no? Como el que se solía ver en otros cuadros. Él va a estar también visitando el hospital de la Salpêtrière en Francia. Va a haber una influencia importante de la psiquiatría francesa en Jung. Jung va a reconocer mucho los aportes de Janet, ¿no? Por ejemplo, dentro de su obra va a ser constante la referencia a Pierre Janet. Y bueno, después, en 1903, Jung se va a casar con Emma y van a tener, bueno, con ella varios hijos, ¿no? Su hija Agatha nace en 1904. Un hecho importante va a ser el contacto con Sabine Spielrein, que es una joven que entra a Burgosli cuando él está trabajando ahí, y va a ser el primer caso que va a tratar Jung con el método psicoanalítico, ¿no? Entre 1905 y 1909, él se vuelve jefe de Burgosli y también es nombrado como profesor en la Facultad de Zurich, ¿no? Algo que era sumamente importante en ese momento. Jung, a la edad que tenía, siendo muy joven, alrededor de los 30 y tantos años, ya era un médico psiquiatra, tenía una muy buena posición económica gracias a la esposa. La esposa era, el padre de Emma era dueño de, ¿no? De unas empresas de, me parece que de hidrocarburos, entonces tenía mucho dinero y eso le permitía a Jung dedicarse libremente, ¿no? Al estudio, a la investigación, a la lectura. Con tan solo 33 años, Jung había logrado aparentemente un gran desarrollo, ¿no? Profesional, económico. Y había publicado ya sus investigaciones sobre la demencia precoz. Él criticaba, ¿no? Gran parte de la psiquiatría biologicista, abogaba a favor de una psicogénesis de la demencia precoz. Y en ese momento es donde él entra en contacto nuevamente con la obra de Freud. Él va a mencionar que ya en el año 1900 había leído a Freud, pero que no le había tomado la importancia suficiente. Y solamente cuando empieza a investigar la demencia precoz es donde él entra en contacto con Freud, ¿no? Nuevamente. Entre 1907 y 1909, él establece una relación, ¿no? Extramatrimonial totalmente tempestuosa con Sabine Spielrein, que ingresa a la Facultad de Medicina y posteriormente se va a volver psicoanalista, ¿no? Bajo la influencia de Freud, básicamente. Y eso va a generar una gran crisis, ¿no? Que va a agudizar aún mucho más la situación psíquica de Jung, la ruptura entre, podríamos decir, Freud y Jung, la propia exacerbación de sus contenidos psíquicos, la crisis matrimonial con Emma a raíz de la infidelidad con Sabina, la ruptura con Sabine Spielrein y su, podríamos decir, adhesión a las líneas enemigas en ese momento de Freud, todo el comité que se formó alrededor del círculo freudiano para censurar y prohibir los escritos e ideas de Jung. Entonces generaron en Jung una gran crisis alrededor de 1912-13. Hay que recordar que Jung, para eso, había renunciado básicamente a toda su vida para dedicarse enteramente a la causa psicoanalítica. El encuentro con Freud fue, según el propio Jung, lo más importante que le ocurrió en su vida, ¿no? Jung plantea que este encuentro le dio la sensación de que Freud había sido realmente la primera persona importante que él había encontrado, ¿no? A nivel intelectual, a nivel clínico. Y esto fue mutuo, ¿no? La colaboración y el beneficio fue mutuo. Freud dirá que Jung es la promesa del psicoanálisis, ¿no? El príncipe heredero.
Entonces eso va a ser fundamental. Y entonces, esta relación que se vuelve el centro, digamos, de la vida psíquica de Jung, ¿no? El psicoanálisis, la causa del psicoanálisis, desde el comienzo tuvo sus fricciones, ¿no? Como vamos a ver cuando hablemos en la segunda parte del libro, todo el periodo de Freud y Jung, ¿no? O sea, no fue una relación del todo fluida, sino que siempre estuvo mediada por conflictos, dudas de Jung con respecto a Freud y posteriormente también de inseguridades por parte de Freud con respecto a Jung, ¿no? Que creía que de alguna manera Jung quería matarlo simbólicamente, ¿no? Matar al padre, castrarlo. Se realiza el primer congreso en 1908 en Salzburgo de la Asociación Psicoanalítica en defensa de Sigmund Freud. Jung va a abrir muchos espacios que anteriormente estaban cerrados al psicoanálisis. Recordemos que Freud era un profesor de neuro. Freud era neuro. Era neurólogo y había investigado todo el sistema nervioso de las anguilas. Y él después investigó la cocaína hasta que llegó a la colaboración con Breuer sobre los estudios de la histeria. Pero Freud estaba muy obsesionado por lograr el reconocimiento, la fama. Sin embargo, dentro de los entornos médicos, Freud era rechazado. O sea, no era tomado como alguien serio dentro del ámbito de la medicina. Si bien es cierto, había ganado grandes adeptos en el ámbito cultural. Dentro de los ámbitos científicos era sumamente cuestionado. Entonces, este romper con el espíritu de la época, con la medicina formal a favor de Freud, supuso un alto costo para Jung, ¿no? En su momento. Entonces, la decisión de respaldar la obra de Freud no fue gratuita, ¿no? Generó, digamos, un impacto en la carrera profesional de Jung. Entonces, en 1909, Jung va a romper la relación con Sabina. Definitivamente, Sabina va a pedirle a Freud que la trate. Freud, sorprendido, ¿no? De lo que Sabina le comenta, escribe a Jung, ¿no? En 1909, cuando la relación todavía no estaba del todo deteriorada, ¿no? Y Jung va a negar, ¿no? Todo lo que decía Sabina. Va a decir que Sabina de alguna manera había hecho una transferencia, lo había idealizado, se había enamorado de él y él no había aceptado esa situación, por lo que había desatado su rabia. Freud se niega a recibir a Sabina como paciente y alumna y Sabina arremete nuevamente contra Jung, amenazándolo de que si Jung no se retracta y le dice la verdad a Freud, ella va a hacer público todo. Entonces, estos son los aspectos, digamos, que no se suelen hablar, ¿no? En la biografía de Jung. O sea, hay una sombra importante ahí. No, hay dos películas al respecto, ¿no? Te doy mi alma, que es muy buena, y El método peligroso. Y la figura de Sabina ha sido totalmente oculta, ¿no? En la psicología analítica. Sin embargo, Sabina tuvo una importancia fundamental dentro de los primeros desarrollos. Sabina va a ser así una de las principales colaboradoras y alumnas de Freud posteriormente. Y Jung la va a seguir citando, incluso en su primera obra, ¿no? Símbolo de transformación de la libido, aparecen algunas referencias a Sabina Spielrein. En 1910 se forma la Sociedad Psicoanalítica en Nuremberg. Jung, ¿no? Va a, digamos, liderar el movimiento psicoanalítico, va a ser nombrado el presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. En 1911, Jung y Tony Wolf empiezan una relación. Tony también había sido su alumna, paciente. Y Jung empieza la escritura de Símbolo de la Libido, que es un libro que inicialmente es muy desorganizado, ¿no? El mismo Jung va a reconocer que es un libro bastante complejo, desorganizado, que tiene mucha dificultad, podríamos decir nosotros, en su estructuración teórica, y que lo va a obligar a Jung a una revisión posterior sobre la década de 1950,
Jung hace una revisión de ese texto, en el cual Jung hace referencia a una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, tratar de explicar la dimensión simbólica de la madre, que la madre no solamente es la madre literal, sino que la madre hace referencia, digamos, a la materia, a la gran madre en el sentido colectivo, arquetípico, simbólico. Entonces, la gran madre sería un símbolo del inconsciente, del cual surge toda vida consciente, y estamos bajo esa influencia del inconsciente durante toda la vida. Y la difícil tarea que es para la conciencia liberarse de esa influencia del inconsciente. Y cómo el héroe, ¿no? Sería el aspecto de la personalidad que es capaz de establecer esa lucha con esas influencias inconscientes que se dan en muchos motivos simbólicos, como la lucha del héroe con el dragón, y cómo de alguna manera Freud había limitado la comprensión de algunos aspectos, como por ejemplo el complejo de Edipo, ¿no? Y el deseo incestuoso de la madre a un aspecto literal de carácter sexual, cuando en todas las religiones el incesto tiene una connotación más bien religiosa. Entonces, lo que Jung va a cuestionar a Freud va a ser tomar literal ciertos aspectos que tienen una función simbólica mucho más profunda. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, la refutación de toda la teoría, por ejemplo, de la libido como la expresión de una energía sexual. Entonces, para Jung, la libido, la energía, es la expresión simplemente de la energía, podríamos decir nosotros, vital, y esa energía vital está constituida por una serie de aspectos o pulsiones, donde la sexualidad es una de esas pulsiones, pero no es la única, ¿no? Entonces habría varios impulsos, incluido el impulso religioso, el impulso creativo, el impulso de autoconservación, del hambre, de la sed. Y no podríamos decir nosotros, por ejemplo, que todas las expresiones psíquicas, ¿no? Sean el resultado de una sublimación, ¿no? De una pulsión básica, que sería la sexual. Entonces, en todas estas críticas ya Jung va estableciendo las condiciones para una ruptura definitiva con Freud, ¿no? Freud era muy susceptible a la crítica también, y no era para menos, porque está en un contexto sumamente agresivo, ¿no? Está en un contexto sumamente agresivo, donde se le cuestionaba no solamente desde un punto de vista científico, ¿no? Del ámbito de la medicina, sino también desde un punto de vista antisemita. O sea, se le invalidaba sus aportes por el hecho de ser judío. Y esto va a ser algo que va a utilizar muy bien Freud. Después va a acusar a Jung de antisemita, ¿no? Cuando en realidad las observaciones que había hecho Jung giraban en torno a las ideas, a los aportes de Freud. Entonces, en 1912, él publica la segunda parte de las conferencias, ¿no? De símbolo de transformación. Y en 1913 va a renunciar él. Acá hay un error, ¿no? Porque dice renuncia en 1914, me parece que la renuncia es en 1913, no estoy seguro, a la Sociedad Psicoanalítica Internacional, ¿no? Definitivamente hay una correspondencia muy, muy interesante publicada también en Editorial Trotta entre Freud y Jung, ¿no? Con el cierre de esta relación, ¿no? En la cual Jung va a decir que Freud trata a sus colaboradores como pacientes, ¿no? Como hijos. Y entonces le va a reclamar esto a Freud. Recordemos la relación problemática que había tenido Jung con su propio padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, el complejo paterno operó en esto de forma definitiva. Y el propio complejo de rechazo, ¿no? Que había sentido Freud, que le costaba mucho ser cuestionado. Entonces, son famosas esas escenas donde Freud se desvanece, ¿no? Se desmaya frente a la crítica o las observaciones que hacía Jung. Entonces, había tenido ya unas, por lo menos unos dos desmayos, ¿no? Cuando Freud se sentía cuestionado, amenazado. Entonces empieza a desarrollar un clima de mucha tensión entre ambos que termina en esta ruptura.
Acá hay unos errores, me parece, a nivel de fechas, ¿no? Porque crisis psíquica, escribe la función trascendente. La crisis psíquica que tiene Jung surge más o menos en diciembre, a finales de diciembre de 1912. Y claro, y se extiende más o menos hasta 1916, ¿no? Toda esta elaboración del contenido que va surgiendo. Jung va a decir que alrededor de la década de los 20, él empieza sobre todo a meterse más al simbolismo alquímico gracias a una amistad que él tiene con Richard Wilhelm, que era un importante investigador de Oriente. Y entre 1912, diciembre, a 1913, él tiene el periodo más fuerte de crisis, donde se mete completamente a explorar sus imágenes inconscientes. Hasta 1916, él se aboca a elaborar el contenido, hacer dibujos. En 1921, Jung va a publicar su texto famoso sobre los tipos psicológicos. Se va a dedicar mucho también a hacer mandalas, ¿no? Durante el periodo de guerra. Y posteriormente va a estudiar diversos simbolismos como la gnosis. Va a realizar un viaje a África que va a ser muy importante. En el 21 publica Tipo Psicológico. Como dijimos, en el 23 muere la madre. Si recuerdan el sueño anterior que les había comentado sobre el padre, ¿no? Cuando el padre viene a verlo muchos años después, cuando él había publicado hace poco Tipos Psicológicos, Jung se sorprende que el padre le pregunta sobre cómo resolver problemas matrimoniales y él empieza a dar consejos al padre y a 2 meses o menos tiempo de este sueño muere la madre. Entonces Jung en sus memorias reflexiona sobre estas experiencias más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Y si la psique puede ir más allá del tiempo y el espacio, que va a ser un poco una reflexión muy propia del tema de la sincronicidad a raíz de este sueño, ¿no? O sea, si este sueño es la expresión de la propia conciencia de Jung, ¿no? Y todo esto es simbólico y tiene que ver más con Jung que con sus padres. O si existe una instancia de la conciencia que es capaz de comunicarse más allá de la materia, ¿no? Del tiempo y del espacio, como planteaba la mecánica cuántica. Entonces, o si de repente es la intuición de Jung que prevé la muerte de la madre, ¿no? Y que le muestra a través de la figura del padre y la necesidad del padre de reconciliarse con la madre, pues nunca habían tenido una buena relación, un símbolo para preparar psíquicamente a Jung ante la próxima muerte de la madre. Entonces Jung va a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, Jung también va a viajar a Estados Unidos y a México para estudiar las culturas indoamericanas. Hace unos viajes que son importantes y que va a escribir muy bien en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, la gran obra de Relaciones entre el Inconsciente, donde él va a explicar de una forma mucho más estructurada y académica. Esta confrontación con lo inconsciente colectivo, ¿no? Toda esta confrontación del yo con lo inconsciente a lo largo de 8 capítulos, a raíz de un manuscrito de 1916, es un texto fundamental. Posteriormente vendrá toda la colaboración con Wilhelm en torno al texto del secreto de la flor de oro. Y cómo Jung, a través de todos esos estudios del taoísmo y las filosofías de Oriente, empieza a introducirse cada vez más en un nuevo campo, ¿no? Abandona el campo inicial de los complejos, el campo inicial de la psicosis, ¿no? Para introducirse sobre todo al estudio de las religiones comparadas de Oriente y Occidente, al estudio del simbolismo alquímico, a los fenómenos de sincronicidad. Entonces, Jung organiza también los grupos éranos, ¿no? Que eran unos espacios donde se juntaba una serie de especialistas. Está Henry Corbin, Joseph Campbell, había mucha gente, ¿no? Richard Wilhelm, Rudolf Otto, estaba, por ejemplo, Bohm, ¿no? Entonces había mucha gente muy, muy, muy preparada en este campo, ¿no? Que se juntaban inicialmente a hablar sobre la psicología de Oriente y Jung cuestionó un poco estos grupos y planteó más bien que se hable de la psicología, de la relación entre la psicología de Occidente y de Oriente.
Jung tenía una postura bastante crítica sobre este movimiento que había en Occidente cada vez más fuerte de exportar, ¿no? Cosmovisiones y religiones y gurús de Oriente. Él planteaba que era importante que Occidente recupere sus propias fuentes de conocimiento y espiritualidad. Y por eso también se va a dedicar mucho al estudio de la religión. Va a destacar entre sus estudios de la religión, por ejemplo, todos los estudios con respecto al simbolismo de la misa, ¿no? De la Trinidad, la importancia, por ejemplo, de Cristo como una figura del sí mismo, ¿no? O de la individuación. También van a resaltar todos estos escritos con respecto a la necesidad, por ejemplo, de integrar el aspecto oscuro, ¿no? Dentro de la propia cosmovisión cristiana, ya sea a través del libro de Job, Respuesta a Job, donde se describe todo el lado oscuro, ¿no? De Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. En 1935 va a dictar las conferencias de Tavistock, que son unas conferencias de suma importancia, donde a través de cinco conferencias se hace una introducción a la propuesta de Jung con un grupo de psicólogos y psiquiatras en el Reino Unido. Esas conferencias están publicadas en el tomo 18.1, La vida simbólica, y hemos hecho bastantes webinars también sobre ello. En la página están, los pueden encontrar. Entonces, entre 1937 y 38, Jung va a viajar a la India. Después va a escribir en el 41 Psicología y Religión, empieza a enfocarse mucho más en los estudios alquímicos, por ejemplo, en la obra de Paracelso, y va a sufrir un infarto que va a constituir un quiebre importante en 1944. A raíz de eso, él va a bajar mucho su actividad, ¿no? Docente. Se crea el Instituto Carl Jung de Zurich, que va a delegar en sus discípulas y discípulos más importantes, ¿no? Entre los que van a destacar Yolande Jacobi, Marie-Lou Bonfrand, Barbara Hanna, Adolf Guggenbuhl-Craig, ¿no? Toda esta gente después se va a encargar de alguna manera de difundir ya la obra de Jung. Jung va a dedicarse básicamente a la investigación, va a bajar su ritmo a raíz de este infarto cardíaco. Y había publicado ya Psicología y Alquimia. Muchas personas no entendieron este paso de Jung de lo clínico hacia lo alquímico. Incluso muchas veces se suele leer una serie de cosas disparatadas, ¿no? Se suele ver, por ejemplo, que muchas veces se presenta a Jung como si Jung fuera un alquimista, ¿no? Un mago. Entonces hay gente que habla de Jung el alquimista, ¿no? Entonces, cuando en realidad ese es un disparate esto, ¿no? O sea, en realidad, Jung nunca fue un alquimista. O sea, Jung lo que hace es crear un paralelismo entre la alquimia, ¿no? Viendo la alquimia como de alguna manera un cuerpo de conocimientos, sobre todo de carácter simbólico y gráfico, ¿no? Los simbolismos alquímicos, las imágenes alquímicas, reflejaban de alguna manera procesos psicológicos parecidos a los que se describían en la psicología analítica. Entonces, este tipo de paralelismos que va a promover de alguna manera y va a demostrar Jung que la alquimia no solamente fue la antecesora de la química, sino también de la psicología profunda, que a través del simbolismo alquímico se tratan de explicar procesos importantes, como por ejemplo la integración de los opuestos, ¿no? O el misterio de la conyunto, de la conjunción, que va a ser un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo psíquico y que va a estar presente en todos los cuentos y en todos los mitos, ¿no? La unión del sol y la luna, del rey y la reina. Entonces, todo esto va a hablar un poco de esos procesos psicológicos, ¿no? Entonces, es un poco esto lo que hace Jung, ¿no? O sea, porque cuando uno lee, por ejemplo, que Jung era un alquimista, pues uno se imagina a Jung mezclando, no sé, compuestos químicos para crear oro, ¿no? En su torre Bollingen, ¿no? Y eso es un disparate. O sea, lo que Jung hace es una investigación de la alquimia desde un punto de vista científico y psicológico, tratando de entender la alquimia como un campo predecesor de la psicología profunda, en el cual se describen procesos de transformación psicológica. En 1948 se va a fundar el Instituto de Zurich,
se va a publicar después La formación del inconsciente en el 50 y sus obras, ¿no? Alquímicas más importantes, por ejemplo, como Ayón, contribuciones al simbolismo de sí mismo, sus estudios de sincronicidad, se dan las últimas conferencias de Era, ¿no? Sobre el año 51. Recordemos que los textos alquímicos más importantes publicados por Jung son Psicología y Alquimia. Ayón, Misterio Conexiones, que va a ser la gran obra, ¿no? Final de Jung, Misterio Conexiones, estudios sobre representaciones alquímicas y también la psicología de la transferencia, ¿no? Entonces, estas grandes obras ocuparon los últimos años de vida de Jung. Va a revisar en 1952 también Símbolo de Transformación, que era algo pendiente. Jung nunca había quedado satisfecho de la publicación del texto de 1912. Y también va a publicar Respuesta Job. Va a morir Toni Wolff, que sería la amante de Jung durante toda su vida. En 1952, muere Emma en el 55. Y esto constituye para Jung un fuerte quiebre, ¿no? Anímico. Entonces Jung sobrevive a ambas mujeres, ¿no? Finalmente Jung va a morir el 6 de junio de 1961 en Kuznash. Hay una anécdota famosa en la que días antes Jung le cuenta un sueño a Barbara Hannah, a Yolande Jacoby y a Von Franz, en el cual un pequeño mamífero, un carcayú, le enseñaba a su cría a sumergirse en el agua, en el lago. Y entonces caía en ese momento un rayo de luz sobre la torre que él había construido en Bollingen, y él tenía la sensación de que su obra había llegado a su fin, que él había cumplido el sentido de su vida. Las discípulas se entristecieron porque entendieron claramente el significado del sueño, ¿no? Que anunciaba la próxima muerte del maestro de Jung. Entonces, en el pensamiento de Jung podemos encontrar estas fases, ¿no? Muy diferenciadas. Los estudios psiquiátricos, el contacto con Freud, el punto de inflexión, el desarrollo de la psicología analítica y la exploración de la alquimia y sus estudios sobre religión oriental. Y podríamos decir también acá sobre sincronicidad al final de su vida. ¿Alguna bibliografía importante sobre Jung? ¿No? Sobre la vida de Jung. Estamos empezando este espacio. Vamos a estar a lo largo de 2 meses hablando en torno al texto. En la próxima sesión entraremos directamente al primer capítulo del texto, que es sobre los textos relacionados a la fase psiquiátrica, estudios experimentales y todo esto, ¿no? Psicogénesis de los trastornos mentales, toda esa etapa, que sería el tomo 1 al tomo 3 de la obra completa. Si quieren profundizar en la biografía de Jung, estos textos son fundamentales: Recuerdos, Sueños y Pensamientos, la autobiografía. Este texto es bastante bueno también, el de Claire Dunn o el de Jack Santier. Y también el texto que estamos revisando, ¿no? De Pilar Quiroga. Pero que tiene la desventaja de no tener referencias sobre la infancia de Jung, ¿no? Se arranca básicamente desde la época psiquiátrica. Entonces, si queremos conocer más a fondo la biografía de Jung, les recomiendo estos textos, ¿no? Hay un texto muy importante también de Jung. Hay algunas biografías de Jung que también son importantes, pero que están en inglés, ¿no? Siempre es importante la revisión, digamos, de la vida, ¿no? Del autor para poder comprender de alguna manera cómo Jung va llegando a estos desarrollos, cuando uno empieza a leer a Jung de forma no sistemática, le parece bastante complejo, ¿no? La amplitud del conocimiento de Jung. Pero cuando uno empieza a ver, por ejemplo, cuál fue el desarrollo que fue tomando Jung a lo largo ¿no? De Deirdre Baier, es el mejor libro de biografía sobre Jung, Deirdre Baier, son dos tomos, ¿no? Son libros muy importantes.
pero está en inglés, ese es el problema. Entonces uno va viendo, ¿no? Cómo Jung, digamos, primero llega a la psiquiatría, su interés por las investigaciones experimentales se deben a una investigación que se estaba haciendo en Burgosli, donde él estaba trabajando. Después él, al ser asistente Breuler, se interesa por la psicosis. Entonces después las dificultades para comprender la psicosis lo llevan al contacto con Freud. Después el contacto con Freud lo lleva a cuestionar ciertos aspectos de la teoría de Freud, cómo ciertos hallazgos clínicos van a estar, digamos, también haciendo que él se replantee muchas de las ideas que él tenía. Eso lo va a dejar muy claro también acá la autora María Pilar Quiroga. En la primera parte, ¿no? Cuando va a decir que en realidad todo el pensamiento y el método de Jung surge de tres ámbitos, aunque en realidad podríamos ampliar esos ámbitos, ¿no? El primer ámbito es, sin duda, el de la investigación experimental, que fue fundamental, ¿no? Él era un investigador. Incluso cuando él investigaba los sueños o el simbolismo alquímico, seguía en esta lógica de investigación, ¿no? Científica. Posteriormente, la misma práctica clínica. A veces nos olvidamos que Jung era un clínico, que era un psiquiatra, ¿no? Se le plantea a Jung como un místico, como un psicoanalista, ¿no? Pero se olvidan que Jung era un clínico, ¿no? Era un clínico muy importante. Y entonces, él nunca deja la clínica, sino que se da cuenta que la psiquiatría de su época está limitada para la comprensión de ciertos contenidos psíquicos individuales y colectivos. Él amplía la clínica, no la abandona. Y un tercer aspecto tiene que ver básicamente, ¿no? Decíamos el primer aspecto con los estudios experimentales, el segundo con la clínica psiquiátrica y el tercero definitivamente con el contacto con el psicoanálisis, ¿no? Toda la psicología de lo inconsciente. Yo diría, ¿no? Que hay dos fuentes más que nutren el pensamiento de Jung. La primera es el propio mundo interior de Jung. El propio contacto con sus sueños, con sus símbolos, con sus imágenes, va a ser fundamental. Jung lo va a plantear esto, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, ¿no? No podemos creer que el desarrollo de la obra junguiana surge solamente desde fuera, desde el contacto de Jung con Freud, o el psicoanálisis, o la psiquiatría, ¿no? Sino que también está guiado en gran parte por la propia vida simbólica de Jung. Y eso hay que reconocer. Y un quinto aspecto creo yo que influyó definitivamente en la obra junguiana fue el contacto con otros investigadores, no necesariamente del ámbito clínico, sino del ámbito más cultural. Gente como Corbin o gente como Campbell o gente como Rudolf Otto, Wilhelm, fueron fundamentales en profundizar mucho más el interés y el conocimiento de Jung por los aspectos relacionados a la cultura de Oriente, al simbolismo religioso, por ejemplo, a la mitología, ¿no? Sin estos grupos, sin estos éranos, sin estos eruditos de estos campos, la psicología analítica no tuviera la riqueza que tiene definitivamente, ¿no? Entonces, esas son las diversas fuentes, ¿no? El libro rojo va a ser fundamental, ¿no? Ahí se va a plantear justamente esta influencia del mundo interno de Jung. Lo va a decir el mismo, ¿no? En sus mismas memorias, ¿no? Dice, los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en el primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una vida, para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba ahí. Entonces, no podemos nosotros menospreciar el propio contenido simbólico de Jung y su influencia de contenido en su obra, ¿no? En su pensamiento. Esta es la obra completa de Jung. Los primeros tres textos se relacionan a la época psiquiátrica, estudios psiquiátricos, investigaciones experimentales, psicogénesis. El texto cuatro a la etapa de colaboración con Freud. Y el cinco sería también dentro de esa etapa la crítica a la teoría freudiana. Tipos psicológicos es un producto de los años 20.
un producto en el cual Jung trata de conciliar las diferentes psicologías, tratar de entender cómo es posible que Adler y Freud tengan comprensiones tan diferentes de la psicología, ¿no? Y llega a todas estas ideas de los opuestos, de que existen personalidades más extrovertidas y otras más introvertidas, que existen diversas formas de entender el mundo, algunos lo entienden a través del pensamiento, otros a través del sentimiento, otros de la sensación, otros a través de la intuición. Por lo tanto, no todas las personas son iguales, no todos comprendemos la realidad de la misma manera. Entonces, hay ocho formas básicas de vivir la vida desde este punto de vista de los tipos psicológicos, ¿no? El pensamiento introvertido, el pensamiento extrovertido, el sentimiento introvertido, el sentimiento extrovertido y así sucesivamente. Entonces, una gran obra, ¿no? De Jung, pero que de alguna manera se enmarca dentro de tratar de explicar cómo funciona la conciencia. Ya a partir del tomo 7, ¿no? Dos escritos de psicología analítica, Jung empieza a ahondar mucho más en la psicología de lo inconsciente. Y después la dinámica de lo inconsciente va a ser el texto que va a tener los principales artículos fundamentales y conferencias sobre la teoría junguiana, ¿no? La teoría de la libido, la función trascendente, la teoría general de los complejos, el problema fundamental de la psicología, van a estar en este texto, un libro fundamental, ¿no? Y después vienen todos los contenidos en relación al inconsciente colectivo, al concepto de arquetipo, en el 9.1. Y después empiezan también ya todos estos textos sobre la alquimia, ¿no? El 9.2, a Jung, el simbolismo del mandala, Cristo como figura del sí mismo, habla del ánima, de la sombra, Civilización y Transición es un texto donde Jung hace algunas reflexiones sociológicas. Y después vienen los últimos textos, ¿no? De la etapa más de la religión, de Oriente y Occidente, la alquimia. Los textos 18.1 y 18.2 son compilaciones que amplían las obras anteriores. Vamos a estar revisando también de forma indirecta todos esos pilares de la psicología analítica y los conceptos a lo largo de todas esas conferencias que quedan grabadas, sí quedan grabadas acá, Carolina. En el canal de Leusis, en videos, puedes ver, hay una cantidad tremenda de conferencias, de webinars, de lives que hacemos todos los años y que quedan grabadas acá y también se van a colgar en el canal de YouTube. Entonces, vamos a estar revisando estos conceptos básicos, la teoría general de los complejos. Le vamos a dar mucho a esto en la próxima sesión, cuando hablemos de la primera fase de Jung, de los estudios experimentales. Después del concepto de realidad psíquica, toda la idea de psique que plantea Jung, compuesta por estas tres instancias, conciencia, inconsciente personal, inconsciente colectivo, todo el contenido relacionado a la vida simbólica, al símbolo, el concepto de símbolo, y toda la teoría de base energética, ¿no? Que es la comprensión de la libido desde el punto de vista junguiano. Vamos a estar revisando indirectamente todos esos conceptos, posiblemente no nos vamos a detener del todo en ellos, ya que, bueno, estudiar estos conceptos toma mínimamente, yo creo que 5 años, ¿no? Pero en la formación que ofrecemos, que empezamos en abril, justamente, si les interesa, pueden ver toda la información en www.eleusis.pe/formación. Revisamos de una forma bastante consistente, ¿no? La psicología de Jung, sobre todo de la mano de algunos profesores muy importantes, como el profesor Enrique Galán, que ha sido también una de las personas encargadas de la revisión de la obra completa y su traducción al español. Estarán revisando todos los conceptos junguianos a través del libro de Pilar Quiroga, conceptos como los conceptos de inconsciente colectivo, arquetipo, opuestos, tipos psicológicos, ¿no? Proceso de individuación, sincronicidad. Vamos a revisarlos y a comentarlos a lo largo de cada capítulo. Pues bien, con respecto a esto, sería la conferencia del día de hoy. Les agradezco su atención y espero, bueno, que les haya sido útil, que les haya sido útil este espacio. Los invito al próximo lunes conectarse. Vamos a entrar a la revisión del texto, básicamente al periodo al capítulo 1 de la etapa psiquiátrica de 1900 a 1909. Pues muchas gracias y bueno, los invitamos también a visitar la página de
arte terapia junguiana del Instituto Eleusis, donde están en este momento compartiendo los webinars de arte terapia. Y dentro de una hora y media, en esta página, se van a comentar también algunos conceptos junguianos importantes. Se va a comenzar con la revisión de la biografía Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, a cargo de alumnos y miembros del instituto. Pues muchas gracias a todos. Saludos.